DJ, muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os traigo, bueno, os traigo un equipazo en realidad, aunque lo veáis así bastante de plata. Bueno, yo he estado jugando temporadas y la verdad es que, bueno, pues ya sabéis lo que os toca, ¿no? O sea, jugar contra pedazo de equipos prácticamente siempre. Alguna vez me ha tocado algún chico como yo que utilizaba varios jugadores de plata, pero la mayoría de las veces te tocan equipos con Ives, con Neymar, con que si Messi, que si, bueno, ya sabéis, ¿no? Bueno, os traigo un equipazo, ¿vale? Que no engañen las apariencias, es un equipo creado para Alex Hunter y, bueno, y para su amigo, ¿vale? David Williams. Bueno, vamos a empezar por el portero. He escogido a Hart. No es que sea especialmente bueno, ¿vale? O sea, no es que me haya parecido bueno, simplemente es que me crea más seguridad tener un portero de oro y, bueno, pues este es el mejor que tenía. Así es que, bueno, pues este he puesto. Si os dais cuenta, todos los jugadores son de nacionalidad inglesa, ¿vale? Incluido en el banquillo. Bueno, vamos a empezar por el portero Hart. La caga bastante, la verdad, para ser sinceros la caga bastante y me estoy pensando mucho el cambiar de portero. Pero bueno, también se hace buenas paradas, ya sabéis cómo es el FIFA un poco. Pero lo que os quiero decir con esto es que el portero es lo de menos, ¿vale? Que podéis poner a otro portero cualquiera. Vamos a ir con los dos centrales. Por un lado tenemos a Nelson y por otro lado tenemos a Unuoha. Nos centramos en él. 77 de ritmo, ¿vale? 71 de defensa y 79 de físico. Creo que es una bestia. Creo que es una bestia. Es un jugador que tiene bastante físico, bastante defensa y muchísimo ritmo para ser un jugador de plata. Roba bastantes balones, corta bastante la línea de pase y me parece un jugador espectacular, ¿vale? Este Unuoha. Además, se suma al ataque en los corners y demás. Y bueno, pues crea peligro, por lo menos, ¿vale? No voy a decir que marque cientos de goles, pero crea peligro, ¿vale? Bueno, por otro lado tenemos a Nelson. Nelson tiene 72 de ritmo, algo menos que Unuoha, pero tiene 80 de físico. No tiene mucha defensa, pero es que con ese 80 de físico es brutal. Y bueno, para ser un jugador de plata y además inglés, bueno, creo que está muy bien, es espectacular. Tenemos un plátano brillante, Brian. 85 de ritmo, que está muy bien. 74 de físico, que también está muy bien. Baja un poquito su defensa, 67. Pero la verdad es que es un lateral que sube y se une al ataque perfectamente bien. Yo diría que es un jugador bastante completito. A mí no me ha defraudado para nada, ¿vale? Para nada. Y la verdad es que, bueno, pues ya digo, no sube en exceso y se une bien al ataque. Cuando tiene hueco por la banda, por ahí es por donde entra. Y por el otro lado, por la derecha, tenemos a Odubajo. Bueno, Odubajo tiene mejores números si cabe, 87 de ritmo, 70 de defensa, 75 de físico. Creo que es un jugador espectacular también, ¿vale? Este Odubajo, también lo mismo que su compañero, se une al ataque cuando se tiene que unir. Con la defensa estoy contentísimo, la verdad es que me defiende a las mil maravillas. Claro que también es cierto que ayuda muchísimo ese centro del campo tan bestia que os presento, ¿vale? Por un lado tenemos a Davis con sus 77 de ritmo y 82 de físico. Bueno, este hombre es brutal, ¿vale? 77 de ritmo y 82 de físico para un jugador de plata. Bueno, es muy bestia. Otro, Ogogo. Bueno, este es más, si cabe, ¿vale? 75 de ritmo y 85 de físico. Bueno, es bestial. Ya veréis cómo roba balones, cómo mete el cuerpo, de qué manera desplaza a los rivales, ¿vale? Ya estamos hablando de jugadores de plata, pero es que parecen jugadores de oro. O tienen números de jugadores de oro, la verdad. Luego, por ejemplo, el tema del pase, el tema del tiro. Bueno, es una cosa que no nos va a afectar demasiado en el sentido de que los pases los manejamos nosotros. Y el disparo, bueno, yo no recomendaría tirar desde muy lejos con estos jugadores, ¿vale? Este equipo está pensado un poquito más para jugar al tiki-taka, al pasecito y ya está, porque no hay prácticamente skillers en este equipo. Es un equipo bastante llano, ya veis que los goles tampoco son una cosa del otro mundo, aunque algún escorpión me ha salido por ahí que no ha entrado, ¿vale? No entró, pero bueno, ha intentado salir. Bueno, por el otro lado, terminando el centro de campo, tenemos a Ian, ¿vale? Con 74 de ritmo, 70 de defensa y 82 de físico. Bueno, creo que eso es un centro del campo muy bestia, ¿vale? Tanto Davis como Go como Ian. Bueno, pues creo que es muy bestia. Muchísimo físico
y bastante velocidad. Lo hace un centro de campo muy completo para complementar esa defensa de la que hablábamos antes, ¿no? Que estamos hablando de jugadores de plata, vuelvo a repetir, ¿no? Bueno, como MCO tenemos a este hombre, Waghorn. No sé si lo digo exactamente bien, pero bueno, ya perdonaréis. 74 de ritmo, 75 de físico. Pero es que lo mejor no es eso, lo mejor son sus 4 de skills, ¿vale? Tiene 4 estrellas en filigranas. Creo que sus 69 tiros para un jugador de plata también es bastante, está bastante bien, 69 de tiro. Hay muchos jugadores de oro que tienen muchísimo menos que esto. Delanteros o extremos, hablo. Y bueno, yo creo que está muy bien esos 69 de tiro y sobre todo ese físico de 75, que para tener 4 de skills también, ¿no? Hablamos un poquito de todo en general. Es un jugador súper completo y que mete grandes goles además, ¿eh? No penséis que lo tengo aquí solamente por las skills, porque ya digo que prácticamente con este equipo no es muy recomendable hacerlas, salvo que tengáis a este hombre. Y bueno, muchos de los jugadores tienen 3 estrellas en filigranas, ¿no? Tenemos a Williams, bueno, y tenemos a Hunter. Estos dos son unas máquinas, pero tremendas, tremendas. Vamos a ver, a mí, a priori, el equipo está hecho para Alex Hunter, pero sí que es cierto que me ha gustado más su compañero Williams. ¿Por qué? Bueno, pues porque fijaros, Alex Hunter, os enseño aquí los números que tiene. Tiene un 81 de altura. He jugado 16 partidos con él y he marcado 12 goles. Yo, ya sabéis que yo no soy de meter muchos goles, y más que nada porque además no lo suelo meter siempre con los delanteros. También meto muchos goles con el centro del campo, viniendo desde atrás, ¿no? Un pase de la muerte, etcétera. Pero si os dais cuenta, creo que es bastante espectacular, aunque no me gusta. Hay una cosa que no me gusta del camino. Estos jugadores, por si hay alguien que no lo sabe, ambos dos, ¿vale? Os los dan si termináis el camino completo, ¿vale? Sabéis esta historia de Alex Hunter, y si queréis salvar la carrera de Williams, hay un momento en el que os dice que si queréis salvar la carrera de Williams, tendréis que jugar también partidos con el equipo de Williams, en el equipo que hayáis elegido. En mi caso era el Manchester City. Alex Hunter me dan 3 para escoger, escogí el Atlético de Madrid, y por eso tengo la carta en el Atlético de Madrid. Y bueno, pues básicamente, si jugáis también la carrera con Williams, os darán también a Williams, ¿vale? Esta versión. Bueno, fijaros, si hemos dicho que 1,81 mide Alex Hunter, fijaros este hombre, 1,93, 1,93, madre mía, y tiene las mismas skills que Alex Hunter, las mismas estrellas de pierna mala que Alex Hunter. Lo único que varía es eso, ¿no? Pues esa altura, 1,93. Es muy bestia, tiene una aceleración, una explosión, una salida, ya veis los goles. Espectacular, para nada, parece, pone ahí 78 de ritmo, pero es que yo diría que para nada. Alex Hunter quizás pone que corre un poquito más, pero es que también tiene un poquito menos de físico, ya estáis viendo los números, ¿no? 73 de tiro para Williams, 78 para Alex Hunter, 70 de pase para Alex Hunter, 75 de pase para Williams. Es un jugadorazo Williams, ¿eh? Ojo, ¿eh? 1,93 mide. Y bueno, pues para determinados centros, sobre todo para las jugadas de corners, pues viene muy bien, ¿no? Para poder centrarlos al primer palo y demás. Bueno, este es el equipo que me he hecho. Os digo de verdad, probarlo, porque a mí me ha ido, o sea, y además es que no es eso, ¿no? Me divierto mogollón jugando con ellos. Es espectacular la firma de Williams cada vez que mete un gol también, ¿no? Me llama mucho la atención la animación, la celebración de Williams. No tanto la de Alex Hunter. Estoy mucho más contento con Williams que con Alex Hunter. Pero bueno, yo creo que la pareja ahí, ¿no? De colegueo ahí, haber hecho un equipo para ellos dos. Y creo que es un equipo brutal. Vamos a hablar de los precios, ¿eh? Bueno, este es primer propietario, Hart. Pero cualquier portero inglés os valdría, ¿no? Que tenga nacionalidad inglesa, os valdría. Bueno, fijaros, Nelson me costó 300 moneditas. Yo además no regateo demasiado con el precio. Onuoja 700, iríamos unas 1000 más echarle 1000 del portero. Este me costó algo más, 2000 monedas. Ya digo que no regateo con el precio para nada. 1500 me costó Brian. Tenemos el centro del campo por 900 monedas.
Tenemos a este por Agogo por 350. Fijaros que regalito, ¿no? 800 monedas me cuesta Davis. Cojo el más barato que hay, listo, ¿no? Pero ya está. Warren me costó 1000 moneditas. Y Alex Hunter y Williams, pues son gratis, ¿no? Así es que, bueno, ya veis. ¿Qué podremos sumar entre todos? 2, 3, 4, 5, 6.000 monedas. 7.000 monedas para hacer este equipo. Bueno, pues este es el equipo que hay. Luego os presento algunas. Bueno, algunas mejoras en el equipo. Vamos a... estos ya quizás algunos sean más caros, ¿no? Smiling, bueno, pues lo podéis poner por cualquiera de los dos centrales. Rose lo podéis poner por el lateral izquierdo. Tenemos aquí a Frederic. Frederic tampoco me costaría demasiado. Ah, primer propietario. Pero bueno, no creo que cueste mucho. 92 de ritmo tiene. Preferí poner a este adubajo que tiene mejores números, no tanta velocidad, pero sí mejores números en defensa y en físico. Tenemos este otro, Rose. Fijaros qué números para ser un jugador de bronce, por favor. 76 de ritmo, 81 de físico. Luego tenemos a Rooney. Si os gusta igual un MCO para poder pegarle desde fuera del área con sus 81 de tiro y 81 de físico, ¿no? Además de un pase espectacular con 80, no es muy caro, no sé qué me costaría. Nada, es primer propietario también. Tenemos a Rashford por si vais perdiendo en los últimos minutos y queréis hacer ese cambio, ¿vale? Aunque, bueno, pues tenemos a Lowe este, que tiene 87 de ritmo y, por supuestísimo, 4 estrellas en filigranas, ¿vale? Para que os podáis lucir un poquito, ya veis, 400 moneditas costó este jugador de bronce. Y bueno, pues ya digo, es un equipo súper baratito que por unas 6.000, vamos a decir 10.000, ¿vale? En general, ¿vale? Para redondear. Por menos de 10.000 monedas os podéis hacer este pedazo de equipo con Hunter y con Williams arriba en el ataque. Que ya digo, yo me he divertido un montonazo con este equipo. Me he jugado esos 16 partidos y he dicho, va, no me puedo esperar más. Tengo que grabar un vídeo porque prácticamente, salvo un par de derrotas, los otros 14 han sido victorias, ¿vale? O sea, bueno, quizás algún empate por ahí, no lo sé. Pero vamos, que ha sido espectacular. Teniendo en cuenta que nos enfrentamos a equipos super bestias, ¿eh? En la mayoría de las veces. Bueno, chicos, aquí lo dejamos. Si os apetece haceroslo, bueno, pues yo os lo recomiendo encarecidamente, ¿vale? Porque es un pedazo de equipo. Para ello, lógicamente, tendréis que terminar el camino con los dos, ¿vale? Tanto con Williams como con Hunter. Y nada más, yo me despido. Dejar ahí un like si os ha gustado, si os gusta esta idea, ¿vale? Dejar un comentario también si conocéis a algún otro jugador inglés o, bueno, alguna variante para el equipo, ¿vale? Para que, bueno, pues para que los que vean este equipo luego lean los comentarios y, bueno, pues aprecien vuestras valoraciones. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito, chavales. Chao, 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 chao.